buenas tardes, amigos, amigas de Hablemos de Comunicación Digital. El programa de hoy, a partir de sus comentarios, de estas interacciones que tenemos, pues ya saben, desde las redes sociodigitales, en la cual pues básicamente se preguntaba el papel de la cultura, el papel del arte, cuánto, cómo se puede, digamos, manifestar en las redes sociales, si es viable o si es posible. Pues el día de hoy nos dimos a la tarea de tener a un gran promotor del arte, de la cultura, y sobre todo uno de los artistas, músicos más destacados de este país. El día de hoy tenemos el gusto de conversar con el maestro Horacio Franco, a quien le doy pues mi total agradecimiento y sobre todo que nos permita conversar en este espacio. Mi estimado Horacio Franco, te saludo. Muy buena tarde. Ahí muchas está. Gracias, Luis Ángel, otra vez. De repente se apaga solo, pero bueno. Muchas gracias a Luis Ángel, a Arely, a Patricia y a Leti por estar conmigo en esta entrevista. Estoy muy feliz de poder charlar con ustedes. Pues perfecto, mi estimado Horacio. Pues primeramente, vamos a comenzar esta plática, este diálogo, para preguntarte, ¿qué papel está jugando actualmente la cultura y el arte en esta coyuntura no solamente nacional, sino en esta coyuntura internacional del COVID-19? ¿Qué papel está jugando? ¿O cómo ves tú con estos ojos, pues, de músico y, por supuesto, de artista? El arte y la cultura están tomando los mismos papeles que está tomando otras áreas del ser humano, que están tomando desde la procuración de justicia, desde la sexualidad humana también, lo tengo que decir, las relaciones sociales, las relaciones laborales, y también pues todo lo que tiene que ver con relaciones humanas. Y el arte es un tipo de relación humana, finalmente, ¿no? Entonces, y aparte, no es solamente un distractor, no es solamente una manera de entretenimiento tampoco, es una necesidad humana. Y digo esto porque hoy por hoy, con el COVID y con la pandemia y con el aislamiento social que hemos tenido, nos hemos dado cuenta de que, pues sí, o sea, antes pues no pelábamos, ¿verdad? No tomábamos en cuenta lo importante que es ver una película en el cine, tener una relación amorosa con alguien de cerca, ¿no? Finalmente, tener una vida social rutinaria, tener, poder ir al gimnasio, poder ir a una sala de ejercicio para poder ejercitar nuestro cuerpo, a una piscina, a una alberca, finalmente a tener todo ese trabajo físico, pero también a socializar, comer en un restaurante, ¿no? Ir a la oficina y convivir con los colegas, aunque te caigan muy gordos algunos y otros no, pero ir a la oficina, o ir a la escuela a dar clases, o ir a tomar clases, todas esas áreas que antes pues no pelábamos porque eran rutinarias, eran total y absolutamente pues normales, ¿no? Por eso de ahí de lo de la normalidad. Hoy por hoy ya se han vuelto total y absolutamente prohibitivas, ¿no? O sea, nos voltearon la tortilla de una manera tremenda, de un giro de 180 grados para aislarnos, para no poder ir a la escuela, para no poder ir a trabajar, no tener una vida sexual. Los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Que estaban de novios, ¿no? Digo, obviamente ya no pueden hacer eso, ¿no? O sea, eso es terrible, porque finalmente todos nos han quitado las artes, nos han quitado todo. Que claro, es una cuestión necesaria, porque si no, pues hay más contagios y lo que uno quiere es que no haya contagios. Y lo que hemos descubierto es que las artes y la cultura, creo yo, quiero creerlo así, pues tal vez sea yo muy ingenuo, pero creo que las artes y la cultura han sido ya mucho más valoradas como una necesidad, no como un entretenimiento, no como ir a pasarla bien, sino como una necesidad que finalmente antes tenías la posibilidad de hacerlo y hoy ya no puedes. Y las artes son un fenómeno de comunicación humana, de comunicación de emoción. Estoy hablando de las artes, de todas las artes, pero en especial las artes escénicas, donde ya no puedes ir a una sala de concierto
conciertos o una función de teatro o una función de danza, y donde ya no tienes esa maravilla de magia, es un misterio de comunicación de emociones a partir de un artista que está transmitiendo las emociones de un compositor o de un dramaturgo o de un coreógrafo a un público que es el receptor. Que eso se puede lograr y se ha podido lograr muy bien en el internet, pero no es lo mismo, no es la misma magia que existe. Es como si tuviéramos que comer de manera virtual, pues no se puede, ¿no? Porque es una necesidad primaria, ¿no? Entonces, ya se está viendo cómo se están valorando más las artes como una manera no nada más de pasar el rato, sino también de cultivar el espíritu, de cultivar la mente, de cultivar finalmente una necesidad de placer estético que tiene el ser humano. Mi estimado, acabas de tocar un punto, bueno, tocaste varios puntos que me gustaría ir desglosando. El primero es que antes no nos dábamos cuenta o era tan rutinaria nuestra manera o nuestra cotidianidad que no nos dábamos cuenta de esta convivencia social y, por supuesto, esta cercanía que teníamos con el otro. Tú acabas de tocar ese elemento que es vital y que precisamente el arte juega un papel sumamente importante porque quiero aterrizar esto a la parte emotiva. Hoy en día no habíamos estado, por lo menos en un siglo, no habíamos estado aislados como lo estamos viviendo actualmente, y sobre todo esto nos está provocando cambios de estado de ánimo. A partir de estos cambios de estado de ánimo, me gustaría preguntarte, ¿qué papel debe de considerar no solamente las autoridades, porque hoy en día todo el mundo le achaca a las autoridades, sino también qué papel educativo juega o qué papel psicológico llega a jugar las artes y, por supuesto, la cultura? Al ser las artes, ¿no? Ya hablando más que de la cultura en general, pero las artes per se, un fenómeno de comunicación que conlleva un placer estético, ¿no? Por un placer estético también del parte del que lo hace y del parte de quien lo recibe. Eso ya en un momento dado, dijéramos, restituye, salda o más bien alimenta una parte del cerebro que finalmente, aunque no te des cuenta, aunque no lo conscientices, obviamente te va siendo más sensible a las artes, te va abriendo canales de percepción que de otra manera no te lo abrirían, ¿no? Que no te lo abrirían si no hubiera ese contacto con las artes. Hay veces, hay gente muy pobre en este mundo, ¿no? Y hablo de pobreza, no de pobreza económica, de dinero, sino pobreza cultural o educativa. Vean al presidente de Estados Unidos, ¿no? Lo ignorante que es y lo insensible que parece ser a las artes, ¿no? Y en un momento, bueno, el presidente que tuvimos antes, ¿no? Peña Nieto, o sea, son de podrán ser presidentes o jefes de naciones o jefes de Estado, pero son de una insensibilidad supina porque no, se ve que no tuvieron contacto con las artes, se ve que no los educaron con eso, no crecieron con eso. También la misma comunidad de narcotraficantes que hay, ¿no? Y todo el mundo que gira alrededor del narco también es gente bastante insensible y bastante poco sensible, porque no es porque sean malos, es que los hicieron malos con la basura que les dieron, basura de comida, basura de drogas, basura de entorno, basura de música, ¿no? También en un momento dado no es que no tenga nada en contra de quienes hacen narcocorridos, pero en un momento dado la manera de soplar de los instrumentos de aliento en las bandas norteñas gruperas es muy agresivo y es muy antinatural, así no se usa para la dijéramos la ecualización, si voy a usar un término que no es correcto, pero para que la gente me entienda, para que todos me entiendan, la ecualización y la amalgama de sonoridades que debe tener una banda de metales. Esto se la saltaron y empezaron a soplar de una manera muy agresiva los instrumentos, muy, muy estridente. Y aparte los textos, ¿no? Los textos, si tú a una gente la educas con poesía de García Lorca o de Sor Juana o de Amado Nervo o de Neruda o quien sea,
Pues obviamente si le educas así, si le pones este tipo de, o de literatura como Shakespeare o Oscar Wilde o quien sea, ¿no? O García Márquez o Juan Rulfo, quien sea, pues obviamente va a tener otro tipo de lenguaje hablado y de lenguaje escrito, va a expresarse de una manera diferente que si oye la manera de expresarse de estos corridos, de estas violencias cotidianas y aparte pues ponderan a los narcos como héroes, ¿no? No tienen la culpa ellos, en verdad no es su culpa, ¿no? Es culpa de un entorno socioeconómico de quinta que tenemos en México, que teníamos en México, que se está tratando de enmendar porque va a durar muchos años hasta que se arregle, ¿no? Y entonces, ya me desvío un poco, pero es importante porque el arte sí sensibiliza y sí hace a los seres humanos un poco más abiertos. Entonces eso se ha convertido en una necesidad porque la cuestión es de que no te das cuenta, pero ya una vez habiendo oído a Bach, una vez habiendo comido una buena sopa de habas o un buen tlacoyo, ya no quieres comer, ya no quieres comer comida chatarra procesada, ¿verdad? Cuando ya has probado lo que significa comer verduras y comer y estar en forma por una buena alimentación, pues ya no quieres probar comida basura, ¿verdad? Por muy ricas que sepan, yo llevo años no comiendo nada chatarra ni nada procesado y simplemente yo paso por alguna tienda de hamburguesas o lo que sea y me da asco el olor, ¿no? O sea, simplemente me da náuseas, obviamente. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a comer bien, a comer muy sano. Lo mismo cuando tú eres una gente que está acostumbrada a oír música, jazz, rock, puede ser reggae, puede ser rock, puede ser pop, puede ser lo que sea, puede ser balada, puede ser lo que sea, pero estás acostumbrado a oír buena música, obviamente oyes algo que está tan feo, tan mal hecho y dices, ¿qué es esto? Qué horror, ¿no? Obviamente. Así es, así sensibilizan las artes, ¿no? Obviamente. Perfecto, mi estimado. Acabas de tocar dos puntos muy, muy importantes y que me gustaría hibanar ahora esto con la siguiente parte ya de esta plática. La primera, ante todo este fenómeno actual que estamos viviendo, también vemos un fenómeno de saturación informativa en lo que hoy es Internet y, por supuesto, las redes sociodigitales, Mucha. donde vemos que todos los días hay pues violencia verbal, violencia auditiva, visual. ¿En qué momento consideraste tú ingresar a este terreno y ofrecer lo que bien sabes hacer, que es construir música y compartir música? Bueno, es una gran pregunta porque yo tengo la necesidad de estar tocando, o sea, yo no me siento útil en la vida si no tengo un público que escuche lo que hago, ¿no? Si fuera compositor, me gustaría que oyeran mis composiciones, pero no lo soy. Soy intérprete y me gusta que oigan música barroca o música contemporánea o música indígena o danzones o Beatles o lo que sea que yo toco, que lo escuchen o cuando dirijo, que escuchen sinfonías de Schubert o de Mozart o de Haydn o conciertos de Bach o lo que sea. Entonces yo quiero que la gente escuche lo que hago, ¿no? O sea, mi profesión está encaminada a ser un performer, un ejecutante de música en una sala de conciertos. Entonces, esa necesidad es una necesidad muy latente en todo artista que ama su trabajo, que tiene como pasión en la vida hacer su trabajo y obviamente que tiene y es una cuestión de no de vanidad ni de ego, sino de necesidad de estar tú en el escenario y darle lo mejor de ti al público y que escuche la maravilla que escribió Bach, la maravilla que escribió Monteverdi, la maravilla que escribió Mozart o Vivaldi o Telemann o Haydn o Mozart o Ravel o quien sea. Y en un momento dado, pues no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, el hecho de no poder hacerlo en una sala de conciertos, porque no se puede todavía, hace que te sientas incompleto, que no te sientas realizado, que sientas la necesidad de hacerle llegar al público pues lo que haces, ¿no? Entonces, por eso empecé, que yo no era muy, o sea, ni sigo siéndolo, ¿no? Porque en realidad, para mí la experiencia mística es llegar y tocar a un público que te está viendo, que te está escuchando, que te está sintiendo, aunque sea un público, aunque no graben el concierto, que no se difunde el concierto, no importa. Tú estás ahí, ¿no? Porque antes tampoco se difundían tanto, ¿no? O sea, digo, sí había un público que iba a escuchar a los artistas en el siglo XVIII, XIX o lo que sea, pero pues no los escuchaban en todo el mundo, ¿no? O sea, no había internet, ni había discos, ni había nada, pero eran fenómenos, son fenómenos verdaderamente místicos, donde en un momento dado tú tienes que estar ahí
tú le tienes que dar al público que te está escuchando y le modificas su entorno, le das un placer estético y sale muy agradecido y sale contento y sale diferente de una u otra manera, ¿no? A menos que lo hagas muy mal, digo, obviamente, a menos que no le guste o que sea, que no quiera él sensibilizarse o que no esté ahí, no quiere estar. Pero la mayoría de la gente no está porque no, en un concierto está porque quiere estar. Y entonces, ahí es donde bueno, tú dices, bueno, voy a hacer música, voy a dar mis conciertos a partir de poner obras en línea, de tocar yo. O sea, porque como yo no quiero perder la práctica de tocar, empecé entonces a hacer un proyecto que se llamaba Cuarentelema. Cuando tenía yo el COVID, todavía estaba con COVID, y empecé, dije yo, pues voy a hacer algo que pueda seguir motivándome a tocar en público, ¿no? Y entonces hice esto, después hice otro proyecto con obras de Bach, después empecé, llamé a otro colega y como que empecé a trabajar mucho en mi sitio de YouTube, ¿no? Y me fue bien, siento yo, digo, no tengo ni 3,000 seguidores, lo cual es patético, si tú quieres, pero finalmente, pues es mi esfuerzo y ahí está, ¿no? Ahí está. Y cuesta mucho trabajo con la música clásica, ¿no? Porque finalmente estás compitiendo con Sansón a las patadas, porque obviamente todos los sitios de YouTube, de mucha basura informativa, de mucho amarillismo, de mucho sensacionalismo, de mucha vulgaridad, de mucha estupidez también, pues son los que más millones de seguidores tienen, ¿no? Digo, no estoy hablando de los grandes informadores como Julio Astillero, Rubén Luengas, Rompimiento TV, Sin Censura, con Vicente Serrano, esos se merecen todo mi respeto, ¿no? La Octava, los mismos periodistas que están haciendo un muy buen trabajo, incluso los mismos que dicen chayoteros, que están con sus sitios, también, bueno, me merecen el respeto que me tienen que merecer, no estoy de acuerdo en cómo han hecho las cosas, pero finalmente pues tienen ese derecho de hacerlo bien, ¿no? Incluso los youtubers como Campechaneando, yo todos eso los sigo, ¿no? Desde Campechaneando hasta Quesadilla de Verdades y todos los que de no están tanto que porque no son profesionales, pues no son profesionales, pero aman este país y hacen muchísimo por el abrir los ojos a este país, ¿no? Entonces, en ese sentido, No es eso lo que de nuestro, ¿no? Son otros sitios que dices, híjole, o sea, ¿cómo es posible que con tanta estupidez tengan tantos seguidores, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que así es, ¿no? Es como cuando ves lleno el McDonald's, ¿no? O lleno el Pizza Hut, o lleno o ves Coca-Cola en todos lados, y ves que la de los tlacoyos de Aba pues no vende tanto, pues, ¿no? Pues ni modo, así es, y así va a ser, ¿no? O el restaurante vegetariano, ¿no? O lo que sea, ¿no? Las fonditas que son tan, tan maravillosas en este país, ¿no? En ese sentido, entonces, bueno, dices, yo hice mi esfuerzo y ahí está. Lo que no me gusta de tocar para un teléfono es que precisamente no estás sintiendo la emoción de la gente en vivo, ¿no? Y eso para mí es una gran diferencia. O sea, sí lo hago con todo el amor del mundo, porque después cuando estoy tocando en vivo, incluso la gente manifiesta reacciones bien positivas, bien bonitas, cuando es Facebook Live, por ejemplo. Pero pues en un momento dado extrañas mucho, no el aplauso, no es nada más el aplauso, es ese contacto con el público que hace que un concierto tenga una experiencia mística, como digo yo. Y entonces, bueno, lo hago lo mejor posible, pero no es lo mismo porque estás prejuzgado ya, estás tú mismo prejuiciándote porque tiene que salir perfecto porque es una grabación, ¿no? Y no hay otra cosa más artificial en el mundo de la música que una grabación. O sea, te la puedes pasar grabando discos, pero todos los que graban discos, la mayoría de las grabaciones de discos son fake, ¿no? Porque no están, o sea, están editadas y no son realmente la misma experiencia viva del concierto en vivo, pues, ¿no? Válgase la redundancia. Me gustaría entonces ahora preguntarte, ¿tú entonces consideras que a partir de este fenómeno que estamos viendo, esta coyuntura del COVID-19, ha habido una mayor apropiación del arte y de la cultura? ¿Y qué esperamos ahora de Horacio Franco cuando regresemos, ahora sí, a los escenarios? ¿Seguirás con este proyecto digital o ya no seguirás con este proyecto? Pues tal vez siga con el proyecto digital, pero ya haciendo grabaciones, más grabaciones. O sea, ya más editadas, ya más donde salga todo con el oído láser que quiere tener la gente de perfección, que a mí me choca, ¿no? Que no es espontáneo, que no es natural, pero que finalmente, pues ahí estás tocando con una máquina y todo perfecto y la gente está contenta. A mí no me gusta eso porque no es una experiencia humana, ¿no?
no es una experiencia tan humana, pero lo voy a seguir haciendo. Y cuando vuelva a las salas de concierto, tal vez lo voy a hacer con todo el amor del mundo y con todo el cariño para el público, nada más, ¿no? Y debo decir también que sí ha sido, bueno, yo porque tengo un modus vivendi que está resuelto, dijéramos, porque soy profesor del conservatorio de tiempo completo, y con eso, pues sí, por lo menos puedo comer, ¿no? Pero hay muchos colegas que sí le están pasando muy mal y han tratado de monetizar a partir de YouTube, y está, o de, ¿no? De YouTube, bueno, de YouTube puedes monetizar si tienes 50,000 seguidores o más, ¿no? Y si hablas de los extraterrestres abducidos, o además de los terrícolas abducidos por extraterrestres, que causa mucho morbo, o lo que sea, ¿no? O cómo ligarte a la muchacha más guapa o al muchacho más sexy del mundo, y bueno, eso es lo que pega. Esos son los que ganan dinero, ¿no? O decir cosas con ese humor tan cuestionable de Chumel Torres. Bueno, que tenga los millones de seguidores, pues los podrá tener, ¿no? Pero bueno, obviamente eso no le garantiza la credibilidad. Y en cierto sentido, bueno, no importa, ¿no? Lo que sí me importa mucho y lo que sí me causa, pues sí, mucha preocupación es cómo le están pasando los colegas músicos, artistas del teatro, bailarines, etcétera, etcétera, pues que no tienen un ingreso fijo, ¿no? Y eso sí es bien terrible porque pues tienen que hacerse y que obviamente que explorar todas las posibilidades por Boletia o por otras compañías que obviamente pues sí, y ves cómo venden hay que vender los boletos, ¿no? Las Reinas Chulas lo han hecho estupendamente, ¿no? Pero finalmente cada quien se rasca con sus propias uñas, pero no todos los artistas tienen la cuestión de gestionarse, porque no lo aprendieron, porque no hay una escuela de gestión cultural y de gestión artística para nosotros los artistas, y eso es bien importante hacerlo, ¿no? También. Bueno, estimado Horacio Franco, pues acabas de tocar un tema que me gustaría abordar un poco. Sé que ya te había comentado que ya habíamos concluido, pero acabas de tocar un tema que no puedo dejarlo de lado. Y es el tema precisamente de la educación. ¿Cuáles son las herramientas o cómo has dado clases en este confinamiento? Porque ya desde que regresamos de vacaciones de Semana Santa, que empezaron las clases en el conservatorio, pues usé todas las plataformas habidas y por haber. Y fui de los primeros, y mis alumnos me lo agradecen mucho, porque me dijeron que yo fui el primero en empezar a dar clases por internet, y fui el que más clases dio, del conservatorio. No sé cuántas hayan dado los demás, pero me dijeron que fui el que más los atendió. Por lo menos mis alumnos, que fueron 50 y tantos alumnos, yo los estuve atendiendo todo el tiempo. Ahora, ¿cuál es el reto al que te has enfrentado al utilizar Internet y, por supuesto, los dispositivos o las plataformas que te ofrece Internet para dar clases? Es muy difícil dar clases de música por Internet porque hay una cosa que se llama latencia, que tú lo debes saber mejor que yo. La latencia de toda la cuestión del Internet, y el Internet que es tan malo en este país, ¿no? Las bandas son muy malas y eso lo saben ustedes mejor que yo, ¿no? Entonces, la cuestión del Internet que es mala, la cuestión de la latencia, no puedes dar una clase simultánea. Por ejemplo, que quieres dar un ejemplo para que toque junto contigo el alumno, no puedes, porque si tú hablas ahorita que estoy yo hablando, obviamente se va a hacer una mengambrea terrible, ¿no? Por la latencia. Bueno, obviamente eso tienes que tener mucha paciencia y tienes que tener muchísima, muchísima cautela, porque en un momento dado, si el internet del alumno o tu internet también están muy mal, lo que tienes que hacer es pedirles a los alumnos una grabación, y sobre la grabación vas a darle la clase, ya sea por teléfono, o yo tengo dos teléfonos, entonces con un teléfono oía la grabación y con el otro le está indicar al alumno si está tocando mal, si es un pianista, si es un guitarrista, si es un cantante. Tienes que, en un momento dado, corregirles posiciones, tocarlos, ¿no? Digo, sin ninguna otra forma más que enseñarles cómo pueden estar mejor sentados, mejor relajados, bla, 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 ¿no? Entonces, en un momento dado, sí se pide, es muy desgastante, pero pues las plataformas con las que usamos son, ahora ya nos dieron el conservatorio esta de Google Education, ¿no? Es una plataforma de Google para educar, para maestros, ¿no? Pero yo lo hice antes de que nos la dieran, que fue muy reciente. Yo lo estuve haciendo por Zoom, lo estuve haciendo por WhatsApp, lo estuve haciendo por Skype, lo estuve haciendo por por Messenger, incluso por Google Meet o por cualquiera. Eso es lo de menos, ¿no? La cuestión es que en todas hay latencia, en todas está chafa, pues, ¿no?
Perfecto, mi estimado Horacio Franco, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Hablemos de Comunicación Digital. Te mando un fuerte abrazo y bueno, en este sentido, todo mi agradecimiento y todas mis felicitaciones por tu gran trabajo. No, muchas gracias, Luis Ángel. Estoy a sus órdenes. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Agradezco muchísimo que estuvieran como cada semana acompañándonos en esta serie, Hablemos de Comunicación Digital. Soy Luis Ángel Hurtado y los invito la próxima semana a sintonizarnos. Muy buena tarde.